Hola, ¿qué tal, gentecilla? Estamos en Shadow of Mordor con el gameplay número 40 ya. Cuéntanos de nuevo cómo Uf, acabaste aquí con está. ese montaraz apestoso. ¡Cierra el pico! ¡No lo ghoul! ¡Espera! ¡Un ghoul! ¡Huelo algo! Voy a coger esto y me voy. Ya completado. Dios, se me sale ghoul. Vamos a intentar hacer esta de la daguita, lo mejor la que está aquí arriba, vaya. A ver, ¿qué debo hacer? Alguien tendría que armarla por lo poco que matamos últimamente. Lo único que ha hecho últimamente el herrero es arreglar armas viejas. A ver si ese globo hace otras que duren más que las últimas. ¿Tardasteis tanto en venir a ayudarme con ese cara golpetazo de Globs? Estábamos terminándonos el Grog. Eso va a acabar con vosotros. Pues tú deberías beber más. Así no te preocuparás tanto la próxima vez. No te queda trancado ahí, Dios mío. ¿Qué ha sido eso? ¡Borra la oscuridad! Así se mata. ¡Quieto ahí! No, 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 no. Dios. ¿Sabes lo que creo? Creo que os odio a todos, gusanos. No eres el único. ¿O qué se le dio el griterío de antes? Sonaba como si Tarluk la hubiera tomado con alguien. Está bien empleado, no tan lento para el faro. ¡Trae la luna! ¡No, mátalo! Le dije al capitán que tenemos que aprender a montar Graus. Thank you.
Uf. Nunca había visto derramarse tanta sangre como en la batalla de ayer. A ver. Están todos, uff, menos mal. Vamos a matar a este. Y ahora a ver. Que me queda esta, tío. Me queda esta. Que esto es un coñazo que no vea. Y ese es un coñazo que te veas. Pero un señor coñazo. Cuando vea al Montaraz lo voy a matar lentamente. ¿No? Había una decena más al huir del campamento. Por favor, ¿puedes volver y salvar a los otros? Estoy en deuda contigo. Va a ser buena. Le he echado el ojo a una perra. Entiéndelo. Ya lo escucha. Salvarnos. Sirve a mi voluntad. Vamos a hacerlo ya. Esta me cuesta a mí la vida, la vida, la vida, la vida. Ya está. Venga, que va. Vale. ¡Hala! Faltan tantas batallas. He oído que... Vale. Venga, hombre. Todos ellos eran buenos guerreros. Uno era un salvaje, no un guerrero. Me alegro de habernos deshecho del capitán.
¡Vaya pedazo de Srab! Está claro. Si no, no lo hubiera despedazado un Caragor. Si hay algo que odio es estar parado esperando la ocasión de pelear. Parao. Nunca he estado más preparado para justo antes de cortarlo en dos. Madre mía. Ya no tengo. ¿Para qué tantos suministros? Joder. Han descubierto quién ha estado robándonos la comida. El verdugo acaba de ejecutar al cocinero, así que sería él. Sucio traidor. Menuda barriga tenía. Los cazadores sí que saben. No necesitan ocultarse detrás de un escudo ni nada de eso. Pues a ellos solo les hace falta una lanza bien afilada y un brazo fuerte. Cuando nos encontremos con la aparición, no os crucéis en mi camino. No es nada. Voy a ser yo el tomate. ¿Dónde estabas? ¿De caza? Tío. No hay ninguno ahí. Chico descaro. Nuestros guerreros se merecen más. Sí. Los salvajes siempre son los que se llevan el bro. Uy, uy. O los arqueros o los escuderos. Madre mía. Mirad hacia el cielo cuando estéis patrullando, por si la aparición cae sobre vosotros. No conseguí. Capitán dice que una patrulla ha visto unas huellas que no sabe de qué son, pero que son de algo grande y rápido. Será mejor que estemos atentos. Siga patrulla, ¿eh?
No tengo, tío. Uf, corre. Carajo ya, coño. Dios, qué trabajo, tío. Ya tengo la daga máxima. Uf, me ha costado, ¿eh? Poder emparejado y mudo, afilado y argentino. Joder, me está dando la gaza ahora. Pues nada, voy aquí. Y ya. Acabo este gameplay que me ha costado la vida. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, favoritos, compartir, comentar y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Hasta la próxima. Adiós.